Trabajando en la semana la posibilidad de brindar un bono de 6.000 pesos a todos los jubilados y jubiladas, pero también a los pensionados y pensionadas del país. Bueno, ¿cómo se ha conformado eso? Un poco preguntaban. Vamos a pagar 6.000 pesos quienes únicamente perciban la mínima, que son 32.600 pesos, con la idea de poder llegar a 38.600 pesos. Quienes cobren por arriba de la mínima, pero que no superen los 38 mil pesos, van a cobrar un adicional para poder llegar a los 38 mil 600 pesos. Así que vamos a tener dos situaciones. Quienes cobren la mínima van a cobrar 6 mil pesos y quienes cobren por encima de la mínima van a cobrar el diferencial hasta llegar a los 38 mil 600 pesos. Con la terminación en cero, van a empezar a cobrar los jubilados y pensionados. Ahí automáticamente se va a venir el pago de este bono. Y es muy importante entender que la cobertura que tienen los adultos mayores, los pensionados, tienen o tomamos como base todos los ingresos de beneficios que tienen. Por ejemplo, si una abuela cobra una pensión, una jubilación mínima por ANSES y cobra la pensión derivada por INSEP de su difunto esposo, superaría la mínima. Se toman todos los ingresos. Y digo esto porque muchas veces me preguntan, ¿por qué no puede cobrar el bono si cobra la mínima? Y cuando empezamos a mirar, efectivamente cobra la mínima por ANSES, pero por ahí tienen otro beneficio como ser una pensión Claro. y eso hace que muchas veces supere el 12 mil pesos, la equiparación a 38.600 pesos. Y vamos a tener un universo cerca de 160.000 chaqueños, 177.000 chaqueños en realidad, van a ser los beneficiarios de este bono, que realmente tiene un objetivo que es acompañar a los beneficiarios. El mes pasado fue un mes muy difícil, donde realmente la inflación golpeó muchísimo el bolsillo, y este bono tiene ese objetivo de ayudar y acompañar en un momento que realmente tenemos que estar, no es solamente para nosotros mirar planillas, sino que estar con la gente y hay que hacer los cambios con la gente dentro, así que es muy importante. Totalmente, nuestro horizonte es bien claro, es reconvertir, recomponer el salario de los jubilados y jubiladas. La verdad que nosotros con la nueva ley de movilidad hemos recuperado de a poco el salario. El año pasado tuvimos un aumento del 52,80%. En enero tuvimos un primer aumento del 12,58%, que van a ser tres, en realidad son cuatro aumentos incrementales. Ahora nos quedan tres. El primero fue de 12,58%. Como te dije, el norte es recomponer el salario. En la medida que no lo podamos hacer y que nosotros vemos que esas variables mes a mes vas perdiendo, vamos a tomar todas las medidas necesarias para acompañar, para estar. Porque la verdad que es importante un poco acomodar los números, pero sobre todo es importante que tener la gente adentro. Y Así vuelvo a es. aclarar, la composición mínima está compuesta por todo el ingreso del jubilado. No suele pasar mucho y le va a pasar a ustedes. Después del 18, cuando empiecen a cobrar de manera automática, van a empezar a preguntarnos por qué no me pagaron a mí. Y muchas veces eso tiene que ver con la composición de el salario, digamos, que cada pensionado o jubilado cobre.